peor ataque de risa. Silencio, silencio. Nos vamos a Cataluña. No cesan los movimientos, ahora también a nivel interno en el partido. Puigdemont está, no sé, si maniobrando desde el punto de vista estratégico para sacar adelante ese referéndum o quizá como muestra de cierto temor. Hay quienes interpretan que empiezan a tener inquietud ante la rotundidad de ciertas manifestaciones del gobierno. Lógicamente también conocerán las consecuencias legales. Pero Puigdemont ahora afirma que quiere centrar toda la responsabilidad en cuanto a la gestión del referéndum en su mano derecha, en su segundo del gobierno, mientras, a ver cómo entendemos esto, porque es bastante incoherente, hace todo el proceso de manera soberana y con responsabilidad repartida entre todos los grupos, entre todos los partidos. Pero un segundito, Julián. Carlos. Realmente esto viene como consecuencia de que en este momento el gasto que hubo con el 9N de hace 2 años, que fueron 5,5 millones de euros, parece ser que ha habido una propuesta de la Fiscalía para que se lo quiten de los patrimonios de Mas y de los responsables. Y les han tocado la peseta. Y automáticamente lo primero que ha dicho Puigdemont, uy, a mí que no me toque el patrimonio, que lo haga este. Pero es que ya Junqueras ha dicho que no, que si no es con todos los consejeros de acuerdo, que él tampoco lo quiere hacer. Y se están desmarcando desde el momento que han tocado el tema del euro. Dicho esto, a mí lo que me preocupa en este momento no es la cobardía que está habiendo entre los diferentes testimonios de estos señores. A mí lo que verdaderamente me ha preocupado de las últimas noticias es la salida del señor Sánchez sobre la posibilidad de hablar unilateralmente él con Puigdemont, de enfocar las cosas de otra manera, de hablar ya del cambio constitucional y de asignar más cantidades de dinero a la Generalitat, sin contar con el gobierno. Bueno, lo cierto es que eso es verdaderamente peligroso. Por mucho que Pedro Sánchez tenga esa iniciativa, no tiene la potestad para, lógicamente, llevar a... Pero les da vuelos. A cabo ciertos da acuerdos. Vuelos, claro, da vuelos. Bien, hemos escuchado al presidente del gobierno en la misma línea que la vicepresidenta Soraya Sáez de Santa María la semana pasada, la afirmación de que el gobierno sabe muy bien lo que tiene que hacer y que, por tanto, trascienda tranquilidad ante esta situación. Yo creo que todos, y me voy a dirigir a los que no nos habéis acompañado en los últimos programas, Jesús, reiteramos la misma pregunta. Muy bien, pero falta información. Deberían trasladar esas ideas, ese proyecto, esas decisiones a los ciudadanos, conocer efectivamente cuál es la estrategia que piensa seguir el gobierno y a lo mejor así, pues oye, cunde la tranquilidad. Es que esa es una de las cuestiones, la incertidumbre, la falta de información con respecto a la imagen que viene trasladando desde hace tiempo el presidente Rajoy es de cierta, pues de inmovilismo. Lógicamente, antes cuando hablabas si en Cataluña tienen una estrategia o van improvisando. Tienen una hoja de ruta, pero los escalones no los tienen dibujados y de hecho van improvisando. El gobierno de la nación va a improvisar igualmente porque la lógica es poner sobre la mesa qué elementos jurídicos van a utilizar. Bueno, si van a utilizar el máximo nivel constitucional, si van a utilizar a la Fiscalía, como ya se atisba, que en algunos aspectos es verdad que la comisión de delitos tiene que llevar consecuencias penales. Y ese es el problema que fundamentalmente ha habido con respecto a la falta de consecuencias, que ha envalentonado a diferentes actores políticos, que en última instancia son servidores públicos, que están en el servicio y en el ejercicio público gracias a una constitución, a un estatuto de autonomía que está dentro del marco constitucional y en unas instituciones que son constitucionales gracias al modelo que tenemos. Que a mí no me asusta, Carlos, que algún actor político ponga las propuestas que quiera, siempre y cuando las ponga sobre la mesa. O sea, si hay que hablar de reforma constitucional, la propia Constitución tiene un título que se reserva a la reforma constitucional. Por lo tanto, si hay algunas instituciones que no están funcionando, el que quiera cambiarlas, que ponga, no lógicamente en abstracto, sino
esta institución no funciona y sería conveniente cambiarla de esta manera. Si el Senado es inoperante en nuestro modelo constitucional, ¿cuál sería el modelo alternativo de Senado? O si no funciona bien en la coordinación de políticas públicas, Estado-Comunidad Autónoma, ¿cuál sería el mejor modelo? Pero esbozándolo, no dejando también ideas que siembran más dudas que soluciones. Bueno, nos va marcando, permíteme un segundo, nos va marcando un poco el tema del dinero, que ya lo hemos dicho aquí en más de una ocasión. ¿Cuál puede ser el resultado de este famoso referéndum? Yo creo que no se va a producir el referéndum, pero creo además importante que tengan en cuenta la justicia de este país, porque estos tipos deberían estar detenidos y suspendidos de empleo y sueldo. Entonces, en cuanto esto se empieza a producir, en cuanto empiezan a tocar el pecunio, en cuanto Junqueras dice reparto la responsabilidad con los consejeros y patrimonialmente, es decir, que me va a costar mi dinero, ahí las cosas empiezan a cambiar. Por lo tanto, creo que tenemos una hoja de ruta que seguir bajo la potencia y la contundencia del gobierno, por supuesto, de evitar ese referéndum a toda costa, pero suspendiendo ya de empleo y sueldo a estos señores que no se merecen cobrar el dinero público de los españoles. Retomando, Julián y compañeros, mi reflexión de inicio, temor, quizá no. Inquietud hay. De hecho, ya hay también sublevación interna. Hay algunos funcionarios, y concretamente secretarios e interventores municipales, que ya se están oponiendo frontalmente a los pasos y decisiones que se están tomando, incluso hablando en unos términos que, por cierto, a todos los españoles, y que nos sentimos orgullosos de serlo, nos emocionan, ¿no?, cuando hablan de fidelidad a la Constitución española y de no secundar ningún acto que vaya en contra de esa unidad nacional. Las cosas no están tan fáciles, se están complicando. Pero falta solo una cosa que me he olvidado de decir antes, y es la contundencia del gobierno para responder ante ese temor que tienen los funcionarios catalanes y asegurarles de alguna manera que ellos no se van a ver perjudicados de ninguna manera, pase lo que pase en Cataluña. Es decir, no, si asegurar... se independizan, sí, se van a ver muy perjudicados. Bueno, pero nuestra gente, los funcionarios que no quieran estar bajo la batuta de este nuevo, entre comillas, pseudo gobierno, de alguna manera tienen que estar garantizados sus puestos de trabajo y auspiciado bajo el gobierno central. Carlos. Bueno, vamos a ver. En la portada del Mundo del miércoles, creo que era muy significativa en este tema. Decía: Moncloa se inclina por la ley de seguridad nacional frente al 155. Como sabéis, el Partido Socialista se ha declarado ya en contra de aplicar el 155, con lo cual deja fuera de juego al gobierno en algo tan fundamental como es ese artículo. Porque la gente sigue pensando que el artículo 155 es suspender una autonomía, y no es así. Bastaría con aplicar una parte del 155, es decir, con que cogieran las atribuciones de Hacienda y los de Interior, es decir, la Ertzaintza, se hiciera cargo el gobierno central, perdón, he dicho los mozos de escuadra, con esas dos ya sí se podría controlar absolutamente todo. Ya hemos visto hace un ratito cómo se reacciona ante el dinero. Han hecho fu como el gato. Si tú controlas el dinero y todos los pagos se hacen a través de Hacienda, del gobierno central, y además coges a los mozos de escuadra y los controlas, automáticamente no puede haber el 1-O. Vamos a ver, ¿hasta dónde puede... Termino, Alesia, termino. Pero sí, termina, Carlos, termino. Por favor. Para mí es una pena que se deje de lado el 155, porque es un arma fabulosa. Y además está en la Constitución. Si está en la Constitución, es legal. Por lo tanto, yo no sé esa lucha, lo aplico o no la aplico. La ley de seguridad nacional son los atributos que se le ha dado al Constitucional y vuelve a ser una forma de pasarle la pelota al Tribunal Constitucional. Y yo creo que no es suficiente. Aquí tiene que estar el Tribunal Constitucional en vanguardia y el gobierno central en vanguardia. Bien, en ese sentido. Tienen que ir de la mano los dos. El gobierno central, yo en este caso voy a manifestar cierta confianza, puesto que no solamente nos vamos a remitir a esas declaraciones, ciertamente escuetas y carentes de información, pero seguras, en cuanto a sabemos lo que debemos hacer, estamos preparados. Pero hay una información que está circulando por ciertas vías, a la que, bueno, en principio no habría que dar mayor relevancia, salvo porque a mí directamente se me ha confirmado y, por tanto, podría hablar de cierta contrastación de la misma. Y es una alerta que ya tiene el Ejército de actuación, en un caso extremo, entendemos, ante la situación de Cataluña. Y, concretamente, altos mandos militares están ya previstos, sí,
Carlos, no lo niegues, porque te hablo directamente de una confirmación personal. Está descartado. Bien, no, te hablo además de una... sería un gran error. Te hablo de una... Bueno, déjame terminar, te ruego, Carlos, por favor. En medio legal eso. Te hablo de confirmación directa, para empezar. Punto número dos, no estamos hablando de una intervención militar, escucha bien. Estamos hablando de que los altos mandos militares están muy al tanto y, por tanto, ocupados y preocupados y alertan de lo que esté ocurriendo, simplemente como un instrumento, además, bueno, de nuestro Estado, que lo es, que no lo olvidemos. Cosas distintas, y eso no significa que haya que ponerlo en marcha. El ejército trabaja con protocolos y horizontes posibles en algunos ejercicios por el mero hecho de que una organización se acostumbre a prever cualquier tipo de contingencia, incluso en el mayor nivel de riesgo. Pero choca tanto que haya habido ese mensaje de estad preparados, que nadie desea ni esperamos que tengáis que actuar, pero estar preparados. Yo creo que es muy obvio, ¿no? Que sí. El ejército hace ejercicios para prever un acto bélico que no se va a producir porque no hay previsiones de que se produzca, pero hay que estar preparados. Antes de correr hay que trotar, eso es evidente. Pero es verdad que en el ordenamiento jurídico vigente tenemos herramientas suficientes. Es cierto que el 155 se ha magnificado más desde el punto de vista político y de opinión pública de lo que realmente recoge las comunidades autónomas en el caso del modelo constitucional del 78, no es el modelo constitucional del 31 donde podían suspenderse y ya está. Lo que sí puede ser es que cuando no actúan en su ámbito de competencias conforme al ordenamiento jurídico, lógicamente el gobierno de la nación está en la responsabilidad de apercibir. Si resulta que no actúa conforme a derecho esa comunidad autónoma, pues el gobierno de la nación se lo comunica al Senado para poder actuar en los aspectos en los que expresamente se haya hecho ese apercibimiento. Oiga, desde el punto de vista del ordenamiento interno, desde el punto de vista interior, de seguridad ciudadana, ¿no se está actuando conforme a derecho? Pues esa es la materia política que recupera circunstancialmente el Estado. En el ámbito de la intervención económica, pues se están cometiendo delitos flagrantes en la utilización del pecunio público, pues igual, pues es circunstancialmente esa materia la que queda en manos de la Administración General del Estado coyunturalmente hasta que se estabilice la situación. Por lo tanto, está más magnificada en el plano político, por eso la suspensión de la comunidad autónoma, no sé qué, no, si la comunidad autónoma sigue ejerciendo toda la potestad en otras materias, en materia de carreteras, en materia de salud, pero en ese par de cuestiones, las más conflictivas, incluso es una cuestión circunstancial, se estabiliza la situación y se recupera. Hacienda Interior. Si me permitís, yo creo que lo que tendríamos que plantearnos es, ¿en Cataluña hacen la misma lectura de las cosas que las hacemos nosotros aquí? Digo, para ver si somos capaces de entendernos con el interlocutor con el que hay que hablar, porque si ellos están entendiendo las cosas de una manera distinta de la que nosotros entendemos aquí, tenemos un problema del que hay que preocuparse. Y yo creo que todos debemos estar preocupados, y muy preocupados, porque mientras estamos viendo comedias y en algunos casos hasta semitragedias, el nacionalismo se va consolidando, se va reforzando allí, no aquí, allí. Y en algún momento, se tome la decisión que se tome, nos podemos encontrar a una nación, perdón, a un pueblo en contra. Eso es lo que a mí me preocupa. Consecuencia, antes Carlos hablaba del 155, es un artículo constitucional copiado de la Constitución alemana, literalmente. Y el legislador, cuando la copió porque vio que en algún momento determinado el modelo que se estaba desarrollando de comunidades autónomas podía tener algún fallo. Entonces, el Estado tenía que tener algún instrumento que le permitiera intervenir ante esos posibles fallos. La cuestión que hay que preguntarse ahora es, ¿habría que haber intervenido ya o tiene razón la estrategia de Aznar y de Rajoy de esperar y agotar los plazos? Es decir, son dos modelos de entender la política. Unos intervenir antes, otros decir, vamos a esperar hasta el último momento. Yo no sé cuál es, no sé cuál es la respuesta a este problema, pero en cualquiera de los casos, si se hace más tarde, vamos a tener otro problema a continuación. José María. Es decir, que es que de alguna forma vamos encadenando los problemas si no somos capaces de buscarle una solución que pueda servir
y que pueda convencer a los ciudadanos, que a mí los que me preocupan son los ciudadanos, los políticos son transitorios. Los políticos son pasajeros y los que hoy están en la prensa mañana desaparecen si nadie se acuerda de ellos. El tema son los ciudadanos, que son los que tienen que estar convencidos de que les va mal si se separan, de que no es posible incluso separarse, pero ya no solo porque les vaya a ir mal, sino porque va a ser un desastre absoluto. Ese es el discurso que no estamos haciendo. Entonces nos estamos entreteniendo en maniobras que a mí me parecen disparatadas, y yo creo que no había que alentar lo más mínimo el tema del ejército, porque qué más quisieran ellos que tener un motivo para justificar y decir no se utiliza la legalidad. Es que nosotros tenemos una legalidad evidente, la Constitución. Si es que es eso. Y la Constitución tiene, además del artículo 155, otros mecanismos. Mucho más. Entonces, lo que pasa es que a veces nos enliamos y yo creo que no terminamos de entender bien los problemas, y no hablo más, perdona. No, y en la misma línea, Jesús, por cierto, varios compañeros en el programa pasado esgrimieron una opinión muy similar. Ni siquiera está habiendo una contestación en la línea que tú marcas. Claro. Está calando un mensaje en Cataluña, pero tampoco está habiendo contrarréplica y respuesta. A ver, que parecemos en el cole, por favor, conversaciones paralelas. Los del fondo. No está habiendo siquiera respuesta desde el país, porque eso, estamos hablando ya no desde el país, ni siquiera se está contrarrestando ese mensaje, ¿no? Claro. En realidad estamos viviendo un fracaso de los últimos 35 años en España. Cuando comienza la transición, en Cataluña el independentismo era muy minoritario, muy minoritario. Ha habido un periodo muy largo, una generación completa, que se le ha educado en el odio a España. Y al final te encuentras con que la contraprestación para que esta gente no se quiera ir de España es que les va a ir peor si estuviesen dentro de España. Y yo, eso ya, el mismo planteamiento, a mí me chirría totalmente. Porque yo no estoy unido con un extremeño o con un canario porque resulta que mis impuestos terminan yendo al PER, ya lo solucionaremos. Pero yo me siento hermanado con un canario, me siento hermanada con un extremeño, independientemente de que me esté gobernando PP, el PSOE o hayan fracasado sus políticas económicas. Yo me siento español independientemente de quién sea el que tenga el poder. Yo no le pido un catalán quédate porque conmigo te va a ir mejor las cosas. Yo le pido a un catalán quédate aquí, y mi familia es menorquina, la familia paterna mía es menorquina, porque tú eres español igual que yo soy español, y tú y juntos, catalanes, madrileños, andaluces, tenemos que superar esta situación. Y eso es un problema en primer lugar educativo. Luego vendrá el 155, si la Guardia Civil. Para mí el mayor fracaso de todos es que el ejército desfile por la Diagonal. No desfile festejando la Constitución o el 12 de octubre, sino que desfile porque tenga que poner orden ahí. Para mí será el fracaso de Rajoy, concretamente. Porque ahora mismo podía tomar medidas, el 155 se las da, sin que se tenga que pegar ni un tiro. Sin embargo, si dejamos que esto siga adelante, puede ser que termine muy mal. Pero lo sobre todo para mí es el día siguiente. Lo de menos, si a lo mejor la cabra de la Legión, ella sola, ya lo hemos dicho alguna vez, ¿no? Ella sola pasea por la Diagonal y se pone todo en orden, no hace falta ni que siquiera que vaya a la Legión. Ahora bien, ¿y el día siguiente qué pasa? El día siguiente vamos a seguir con las mismas políticas educativas, con las mismas políticas culturales, con la misma universidad. Al final te encuentras, porque antes decía Carlos que había sido la Fiscalía. En el Tribunal de Cuentas la iniciativa no tenía Fiscalía, la iniciativa tenía Sociedad Civil Catalana y un grupo de abogados del Colegio de Abogados de Barcelona que han puesto la denuncia en el Tribunal de Cuentas. Y es que al final dice, bueno, y no está la abogacía. Claro, claro, la Fiscalía no lo ha metido a trámite, lo ha metido el Tribunal de Cuentas y la Fiscalía entonces lo apoya. Claro. Pero no ha habido a alguien que se le haya ocurrido eso con anterioridad, 5 millones de euros malversados, que yo entiendo que es una malversación. Entonces, por eso, para mí es mucho más grave. Bueno, vale, ahí está. No continúo porque iba a enlazar otra idea. Nos hemos perdido la idea. Yo no sé por qué no dejáis hablar a José María. ¡Qué destreza tiene encadenando sus argumentos! César, por favor. Vale, yo hay una cosa que no sé si soy capaz de acabar de entender. O sea, el gobierno tiene perfectamente programado lo que va a hacer y cuándo tiene que hacerlo. De hecho, ahí están las pruebas. Ya se están matando entre ellos sin que el gobierno haya tenido que decir, oye, voy para allá, yo voy a poner la cabra de la Legión, o el artículo 155, o la ley de seguridad ciudadana. Ellos mismos, en cuanto ha dicho, oye, que voy a quitar la cartera, han dicho, macho, aquí salimos todos corriendo. Pero vamos despacito. Vale, no, despacito no, pero ¿por qué despacito? O sea, tú ten en cuenta que ellos están buscando, el independentista catalán está buscando
una alternativa, una sola cuestión, aunque sea infinitamente pequeña, para decir el gobierno central es opresor, nos oprime y nos quita la libertad de poder votar. No, si el gobierno está diciendo, el gobierno tiene claro que hay un artículo 155, que hay un artículo de la ley ciudadana, que también hay un ejército, ¿por qué no hay que decirlo en voz alta? Hay un ejército que se debe a la unidad nacional, lo dice la Constitución y la propia y el propio juramento del ejército. Por lo tanto, no hay que alarmarse, no pasa nada porque el ejército pase por la diagonal y saque los tanques a la calle, no pasa nada. Esto ha pasado en muchísimos sitios, no pasa nada. Esto ha sido militar, no pasa ni media. Yo prefiero un militar en la esquina de mi casa que un podemita sentado en la toma de tantos, un cigarrillo o un porro, o sea, lo prefiero, ¿vale? Por lo tanto, no hay que alarmarse tanto. Me parece que el gobierno tiene perfectamente controlado el asunto y cuando llegue el momento, lo ha dicho Soraya Santa María, lo ha dicho, el día que llegue el momento aplicaremos la norma como Dios manda y no pasa ni media. Y vosotros, que sois todos entendidos de esta cuestión, sabéis que hay artículos de la Constitución que lo permiten, ¿no? Pues entonces, ¿qué problema tenéis? ¿Qué problema hay? ¿Por qué criticáis a qué Rajoy es culpable? ¿De qué Rajoy es culpable? ¿Es culpable Rajoy de que haya unos sinvergüenzas en Cataluña, Carles, por favor, que quieran romper España? No, pero no todas las preguntas van dirigidas a ti. Ahora me lo contesta, pero contéstame también a esta. ¿Tiene la culpa Rajoy, o la tienes tú, o la tiene este señor, de que el Puigdemont, este o Pico del Monte, como sabe este tío, esté en las instituciones llevándose la pasta calentita? Porque ese es su discurso, llevarse la pasta calentita, el que está al lado de él, y ahora, pero esa es la realidad. Estás haciendo la competencia, José María, no te quiero decir nada. Bueno, si estamos de cachondeo, pues os cuento un chiste. No, absolutamente serio, además. Oye, la entrega y la vehemencia. Bueno, vamos es a ver, credibilidad. ¿Qué problemas hay? Pues sí, hay problemas. En este momento no puedo poner un rótulo en castellano en Barcelona. En este momento, si yo quiero que mis hijos reciban una educación en castellano, no la reciben. ¿Y eso qué ha sido? Consecuencia. Eso lo ha dicho José María. Déjame terminar. Yo acabo en 30 segundos. Luego, problema sí tengo. Problema que se tenían que haber atajado hace mucho tiempo. Y no le estoy culpando a Rajoy, ¿eh? Menos mal. Y todos los presidentes anteriores que han ido dejando esto en segundo término. Ya estamos de acuerdo. Y han estado cediendo en cosas que no se deberían haber cedido. Eso es. Y no han sabido decir hasta aquí ha llegado momentos que tendrían que haberlo dicho. Y eso, por supuesto, también lo atribuyo a Rajoy en este momento, que es el más grave. No, en este momento Rajoy tiene la posibilidad de tomar las decisiones, claro, él. Porque la Constitución se las da. Claro. Lo que me da es, y yo no estoy tan convencido, César, de que tengan las medidas preparadas, es decir, que tengan todos los pasos dados, ¿eh? Un protocolo que se pueda seguir fielmente. Esa es la duda que no lo tiene. Yo creo que el gobierno está de cachondeo. No, que vaya pasando el tiempo. No, no creo que nadie esté de cachondeo en este negocio. Yo creo que aquí todo el mundo está muy en serio. Menos mal. Lo que tengo dudas es si no se está improvisando. Porque, claro, no sería de recibo. ¿Que esté improvisando el gobierno? Los de Cataluña están improvisando. Los de Cataluña están improvisando y nosotros no. A mí no me parece eso de recibo, ¿eh? Es decir, en política hay veces que se improvisa casi siempre, ¿eh? Y lo corriente no es que se tenga un protocolo, sino que se tengan intuiciones. Sí. Y en este momento el planteamiento que yo, por ejemplo, hacía es, se tenía que haber intervenido antes, de otra manera, en otro tiempo distinto, con otras medidas distintas, incluidas las educativas. Bueno, eso queda en el aire la pregunta y tendremos tristemente muchos programas para intentar responderla. Volvemos enseguida, última pausa. Cuenta el chiste.